amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de español. Hi friends, welcome again to our Spanish lesson. El día de hoy vamos a hablar sobre palabras comunes en una conversación. Today we're going to talk about the common words that we use on a conversation or during a conversation that we're going to have with somebody who speaks Spanish. O durante la conversación con alguien que va a hablar español. Okay, are you ready? Let's start with the first one. ¿Listos? Vamos a empezar con la primera. The first one that is very common, it's mucho. Mucho means a lot. A lot. Or much. We can use mucho when we say we speak Spanish a lot. We speak Spanish a lot. Nosotros hablamos mucho español. Remember, we twist the words Spanish a lot, mucho español. Okay, our next word is very. Very, muy. Muy, very. She is very tall. Ella es muy alta. It's very hot. It is very hot. Está muy caliente el día de hoy. Today it's very hot. Our next one is the same. The same means mismo. Mismo. The same. The same color. El mismo color. Tenemos el mismo color. We have the same color. Okay, let's repeat the words. Mucho, a lot. Muy, very. Mismo, the same. Es el mismo color. Es el mismo día. Muy. Ella es muy alta, ella es muy inteligente, ella es muy comelona. Mucho. Nosotros hablamos mucho español. Te quiero mucho. Okay, let's go with the next ones. Our next word is todos. Todos means all. All or everything. Or everybody. We can use todos for all these three words. Todos. Todos son mis amigos. Todos son mis amigos. All are my friends. Todos. Our next one is de ninguna manera. You have any idea what's the meaning of de ninguna manera? De ninguna manera. Can you guess? De ninguna manera means by no means. Ella es alta. No, de ninguna manera. Ella es baja. She is tall. No, by no means. She is short.
De ninguna manera. Ella es alta. And we respond, no. De ninguna manera. Ella es baja. Our next one is a eso de. A eso de. Which means around. What time do you eat? Around 8 p.m. ¿A qué hora comes? A eso de las 8 p.m. A eso de. What time do you eat? ¿A qué hora comes? A eso de las 8. Around 8 p.m. ¿A qué hora terminas de trabajar? A eso de las 5:30, 6. At what time you finish work? Around 5:30, 8 p.m. Around 5:30, 6 p.m. Okay? So we have todos, all, todos nosotros, de ninguna manera, a eso de, around. Okay? Let's see, let's continue with the following ones. These words are going to be very helpful when you start a conversation and you're going to be starting being more fluent. Es para cuando ya estás un poco más fluido en el español y empiezas en una conversación. Okay, the next one is ahora. Ahora, o you also, you're going to hear ahorita. Ahorita, which means now. Now, or right now. Ahora, now. ¿A qué hora vas a comer? Ahora mismo. Ahora mismo voy a comer. The next one that we have is también, which means also. Yo soy maestra también. I am also a teacher. Yo soy maestra también. Our next one is antes de, which means before. Antes de, before. And we also have después de, which means after. Después de, after. Let's see some examples with this. Antes de caminar. Before walking. Antes de. Antes de caminar. We use our verbs ending in AR or ER. Antes de caminar, voy a tomar agua. I'm gonna drink water. Después de correr. Después de correr. Después de correr, voy a estirarme. Okay, our next word is juntos. Juntos, together. Juntos vamos a leer. We're gonna read together.
Juntos. Okay, let's repeat these words. Ahora o ahorita. Ahora voy. Ya voy. Ya voy. Ahora. También. También soy mamá. Yo soy maestra también. Antes de comer. Antes. Antes, before, antes de caminar. Después de correr. After, juntos. Juntos vamos a aprender español. Okay, let's continue. Okay, we have three more words to go. Ready? We have cerca de. Cerca de, which means near something. Near something. Where do you live? ¿Dónde vives? Cerca del museo. Cerca del museo. Near the museum. Our next one is lejos. Lejos de, which means far from something. Lejos del hospital. Far from the hospital. Lejos del hospital. ¿Dónde trabajas? Trabajo lejos del hospital. A veces. A veces means sometimes. A veces hablamos español. Sometimes we speak Spanish. A veces hablamos español. Okay, let's repeat these three words. Cerca de, near, lejos, lejos de algo. A veces, sometimes, a veces. A veces practicamos el español, pero ahora quiero que lo practiques. Sometimes we practice Spanish, but now I want you to talk in Spanish. I hope you enjoyed this lesson, friends. Hope to see you soon and keep practicing. Espero les haya gustado esta lección y sigan practicando.